La aportación del nazismo en el terreno de los horrores humanos, que como sabemos es una historia muy larga, es la percepción de que se puede destruir la condición humana. Es decir, que se puede eh, demarcar en primer lugar qué es lo que es humano y qué es lo que no es humano. Y una vez que se haya procedido a esa demarcación administrativa, se puede hacer que eso a lo que has eh, clasificado como no humano sea efectivamente deshumanizado, destruido completamente en, en su propia, eh, eh, ¿cómo decir?, hasta en su última sombra de eh, dignidad. Pero no solo una máquina de producir cadáveres, sino de previamente de degradar a los humanos que previamente fueron humanos hasta reducirlos a la condición de ganado. La vida cotidiana te va transformando en un campo, en un residuo en una especie de eh, carne putrefacta eh, al borde del basurero y nada más. Que el porcentaje más alto de afiliación al partido nazi se produce se produzca entre los médicos, digo, eh, Europa debería empe haber empezado a sospechar de que la idea de que el judío era una enfermedad en lo humano eh, estaba asentada sobre una locura pseudocientífica que podía ser puesta en práctica. Que nadie piense que eso funcionaba en los términos de una crueldad irracional, no, no, no. el momento en el que eh, un, anto un alto cargo de la Administración nazi Explica al entrevistador las enormes complejidades que él tenía que resolver en términos de eh, un director eh, de fábrica. Para que la cadena de producción de cadáveres no se interrumpiese, es el momento verdaderamente escalofriante. Lo que te describe es toda la infraestructura. Los vagones tenían que llegar atravesando toda Europa, desde Grecia, desde Dinamarca, desde Holanda, desde Francia. En pleno periodo de guerra había que regular eh, que eh, no se produjesen interferencias con los convoyes militares. Tenían que llegar en la fecha exacta prevista para que nosotros pudiésemos poner inmediatamente en funcionamiento las máquinas, lo que se está describiendo es una fábrica, pero una fábrica en la que eh, en vez de producir cojinetes, lo que estás eh, produciendo es cadáveres, que tienen que ser producidos con la misma eficacia. Al son de una banda de música, eh, los eh, mecanismos de, de ficción que eh, se generan justamente para eh, ¿cómo decir? evitar eh, que los nuevos eh, eh, habitantes del campo que llegan y que van a ser conducidos directamente a las cámaras de exterminio ni siquiera eh, perciban qué es lo que les aguarda. Hay algo terrible en, en, en Shoah, que es el momento de la, en el que eh, se está entrevistando a un superviviente. Este hombre era justamente uno de los que eh, preparaban a los presos para entrar en la cámara. A los que les cortaban el pelo. Dice, nosotros no podíamos eh, decirles nada, en primer lugar, porque entonces nosotros seríamos ejecutados, y en segundo lugar, porque ¿para qué producirles el sufrimiento de adelantarles que el sitio al que iban era a la muerte, no, no a la desinfección? Pero un día me sucedió algo que no pude, no pude, y en ese momento se echa a llorar. El tío cuenta cómo en una de esas quien llega en la remesa de presos es eh, un familiar directo suyo y eh, cómo tiene que eh, prepararlo, cortarle el pelo para algo que él sabe que es directamente la muerte, el exterminio. Es, 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 es una lógica, ¿cómo decir?, tan ajena a lo que eh, constituye la normalidad del comportamiento humano. Y al mismo tiempo, sin embargo, es una lógica tan sometida a metodología humana, ese es el, 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 el desgarro, la angustia que produce enfrentarse a eso. Es la crueldad reducida a su canon matemático. Perfecto.